vivido en Argentina y en China por mucho tiempo. Y para todas las personas más jóvenes, los estudiantes que están aquí, pues le cuento un poco de su experiencia, cómo inició. Pues estudió economía en la Universidad de Harvard. Después fue recibió una beca Rhodes, la prestigiosa beca Rhodes, para estudiar en Oxford, pero es músico también, pues ha sido pues músico con la Sinfónica de París y es su otro amor. Es algo que admiro mucho de él y pues voy a dejar que él sea el director de esta conversación y que sea pues que podamos pues escucharlo y le deseo lo mejor a él y al resto de los ponentes. Muchas gracias por estar aquí hoy en día. Así que nuestro director musical, Carter Brandon. Muchas gracias. Gracias por esta increíble presentación. Solo quería hacer un comentario para los que son músicos. Pues yo estaba escuchando la primera sinfonía de Brahms, el segundo movimiento de dicha sinfonía, el otro día, y me llamó la atención que es la pieza perfecta para poder capturar el año de la pandemia y para capturar el tono de los comentarios de Gretchen sobre el hecho de que tenemos una crisis global sin precedentes, pero hay mucha esperanza. Pues empieza de una manera sombría, oscura, pero finaliza con mucha felicidad e inspiración. Para los amantes de la música clásica o para escuchar algo bello, les recomiendo la primera sinfonía, segundo movimiento de Brahms. Así que vamos a hablar, entrar en tema. Le comparto la pantalla para iniciar. Estamos lidiando con prioridades que traslapan. Pues sabemos que enfrentamos una crisis ambiental. No hay que entrar en mayor detalle, ya que Gretchen habló del tema, el colapso de ecosistemas, una extinción pendiente de un cuarto de las especies del mundo, degradación del suelo a nivel global y más la caída de la pesca, el hielo en el Ártico, pero aún otros aspectos que no se pueden controlar y que podrían ser irreversibles. Ese es el caso de la naturaleza, ya todos lo entendemos. Después tenemos el caso de la adaptación, en donde estamos restaurando, construyendo, restaurando e invirtiendo en el capital natural para lograr la resiliencia. También tenemos el secuestro de carbonos, de emisiones, pero tenemos otros aspectos que benefician la adaptación. Y vamos a hablar hoy del caso del agua. Y voy a repetir, el agua es a la adaptación lo que la energía es a la mitigación. Cuando hablamos de emisiones de carbono, pues se trata de retirar estas emisiones de carbono, retirar o remover los combustibles fósiles. Pero tenemos un aumento un aumento marítimo, tenemos varias crisis que ya conocemos. Llevo 2 años trabajando con la Comisión Global de Adaptación y en realizar o desarrollar un caso para la naturaleza como fundamental para adaptar al cambio climático, establecimos este cuadro que el ambiente natural en lo que invertimos apoya la resiliencia en todos los sectores. No podemos sobrevivir sin invertir en la naturaleza. El agua, por ejemplo, lo más importante. Pues esto también sustenta otros aspectos, alimentos, ciudades, infraestructura, cadenas de suministro. El enfoque hoy es en el agua, pero quiero proponer que el beneficio de la naturaleza, conforme invertimos en agua, entra en estos otros sectores. Entonces, parte de lo que tenemos que promulgar es pues decir que pues nos beneficiamos con el agua, pero también el agua beneficia a muchos otros aspectos. Los sistemas
Los ecosistemas tienen varios beneficios directos e indirectos, y no queremos olvidarlo conforme pasamos del mundo de la ciencia al mundo de la política, al mundo de las finanzas. No hay que perder de vista ese aspecto o esa conexión. Tenemos estas tres áreas que se traslapan. ¿Cuál es el enlace? Y el cuadro que les acabo de mostrar conecta los primeros dos óvulos, el caso en la naturaleza, el caso de la adaptación, y cómo une todos los sectores que les mostré antes. Bueno, el caso del agua, los sistemas ecosistémicos, o los servicios ecosistémicos, perdón. Necesitamos invertir en servicios ecosistémicos relacionados al agua por la provisión del agua, para el control de inundaciones, para control de sedimentación y para filtración. Y al otro lado, el agua nos ayuda en otros aspectos que no tiene que ver con el suministro del agua, protección de las costas, regulación del clima, la salud. El agua está en todas partes. La Comisión Global sobre la Adaptación, que habla sobre este tema, ahondó más. Este es un mapa que agregamos a nuestro trabajo, que me parece a nivel personal muy útil desde hace un año y medio que lo desarrollamos, para mejor entender lo que hay que hacer para construir el conocimiento, la tecnología, el incentivo, la masa crítica, la escala y el impacto. Necesitamos estos tres pasos. Es como un ciclo virtuoso. Hay un mejor entendimiento que se requiere. Las personas no siempre entienden lo que es el impacto climático, el riesgo, cómo evaluar el riesgo, cómo determinar y distinguir riesgos a largo plazo y cómo reducirlos. Es un gran desafío entenderlo. Es ubicuo en las escuelas, en gobiernos, en bancos, en el sector público, privado. Entenderlo es una cosa y lidiar con eso es otra, porque es distinto en cada sección o en cada sector. Pero una vez que uno entiende el riesgo, los desafíos, entonces hay que aterrizarlo. ¿Qué estamos planificando? Hay millones de cosas que se pueden hacer. ¿Cuál es la vía crítica? ¿Dónde hay consenso? ¿Y dónde utilizamos la tecnología? ¿Dónde es factible? ¿Y el dinero que se requiere? El aspecto financiero, pues, depende de un buen plan. Pues el dinero, pues, no es... El dinero no se va a invertir si no hay un buen plan. Entonces, vamos a hablar del entendimiento del financiamiento hídrico. Y me alegra poder decir, voy a cerrar mi pantalla, que las tres presentaciones que tenemos hoy en día, y no es coincidencia porque pues es el paso a seguir, pues muestran muy bien las tres etapas de poder tener un mejor entendimiento, un planeamiento mejor y un financiamiento mejor por consecuencia. Vamos a, cuando escuchemos a Adrienne, ella va a hablar del estado de la ciencia, cómo le hablamos a la comunidad de la ciencia, cómo presentamos nuestras buenas ideas, cómo las financiamos, cómo encontramos financiamientos o los aspectos de finanzas que queremos para invertir en el proyecto. Vamos a seguir con Kate Brahman. Ella está a la izquierda, la estoy viendo aquí. Hola, Kate. La veo aquí. Pues ella vive en Minnesota. Ella es profesora en la Universidad de Minnesota. Es también una becaria de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias del Departamento de Defensa y científica principal de la Iniciativa de Global del Agua. Y ella trabaja en el Pentágono también en este esfuerzo. Es parte del Instituto del Ambiente de la Universidad de Minnesota. Porque la pérdida del agua es un riesgo a la seguridad. Por ende, involucra al Pentágono también.
Muchas gracias, Carter. Es un gran placer estar aquí con ustedes hoy en día. El Pentágono está muy preocupado con el cambio climático, además de las órdenes ejecutivas que han surgido. El secretario de Defensa ha preparado un memorándum sobre la importancia de abordar el cambio climático. Pero quiero estar muy claro de que estoy hablando como individuo que no formo parte del Pentágono. No estoy hablando de parte del Pentágono, ni el Departamento de Defensa. Soy la doctora Kate Brumman y soy profesora en la Universidad de Minnesota y mi presentación es una presentación científica. Entonces, vamos a hablar sobre la promesa y el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza y en qué consisten. We hear a lot about nature-based solutions. We just escuchamos muchas de las naturalezas basadas, de las soluciones basadas en la naturaleza. El proyecto NatCap y muchos socios están trabajando en este tema. El programa de desarrollo del 2018 de las Naciones Unidas estuvo enfocado en soluciones para el agua basadas en la naturaleza, porque las soluciones basadas en la naturaleza son son más asequibles y en áreas donde están fallando la infraestructura se tienen que reemplazar, donde se está construyendo por la primera vez, en donde la infraestructura no funciona. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen el potencial de abordar estos temas a un costo menor. Hay co-beneficios que vienen con esto. Por ejemplo, podemos mover el agua debajo de las carreteras, pero realmente la infraestructura que tenemos no funciona muy bien con respecto a este proyecto. Pero estamos viendo que lo que tenemos ahora no es factible con el cambio climático, que estamos creando más presión sobre la necesidad de una mejor infraestructura, una infraestructura verde que suele ser más resiliente, y eso es muy alentador. Pues debemos hacerlo. Esto me convenció que estamos haciendo. ¿Qué son soluciones basadas en la naturaleza? Y la respuesta es muy amplia. Hay una amplia gama de temas que caen dentro de las soluciones basadas en la naturaleza. Algunas, como está viendo en la primera fila de la gráfica, por ejemplo, ven que tiene que ver con la gestión de la naturaleza, la reforestación, la conservación de los paisajes actuales que brindan beneficios, humedales actuales para la filtración, construcción de humedales, por ejemplo, donde vemos franjas de protección ribereña o desarrollo agrícola que están creando contaminantes que se están dispersando en el agua por el cultivo agrícola que los dispersa. Entonces, en entornos urbanos vemos techos verdes para absorber el agua y también estamos viendo absorción de agua a lo largo de las carreteras y también estamos viendo inodoros secos. Entonces, pensar en soluciones basadas en la naturaleza es increíble y es importante porque cuando pensamos en conservar los paisajes o crear nuevas cosas, hay distintos impactos y co-beneficios. Me da confianza decir que hay otros beneficios. Por ejemplo, hay más de la reforestación que de los inodoros secos. Piensa en los beneficios que quiero obtener, pero realmente el objetivo es que la naturaleza afecta nuestra calidad de vida y nosotros podemos gestionar, hacer una gestión terrestre y marítima, sea restauración, degradación, y todo afecta nuestra calidad de vida. El poder describir y cuantificar estos impactos, las contribuciones de la naturaleza a las personas o los servicios ecosistémicos, nos permite pensar en
lazos de retroalimentación para poder mejorar la calidad de vida y aprender. Y me parece una buena idea, pero aparentemente parece una buena idea a muchas personas porque estamos viendo esto desplegado a lo largo del mundo. Por ejemplo, servicios de inversión de Cuenca, en donde comunidades Río Abajo están invirtiendo en comunidades Río Arriba para cambiar la gestión del suelo y mejorar los recursos hídricos Río Abajo. Y cambios a lo largo del mundo. Y está ocurriendo por la alta demanda. Estamos viendo los estragos de la naturaleza cuando nos y queremos solucionar estos problemas. Vamos a hablar de inundaciones. Hemos escogido la inundación porque las fotografías son, pues, llaman más la atención, pero podemos hablar de esto para el suministro hídrico, para filtración y otros temas. Y cuando hablamos de la naturaleza y las inundaciones, las soluciones basadas en la naturaleza muestran. Cuando cambiamos la cobertura impervia, vemos menos escorrentía. Esto funciona. Sabemos que esto no es una panacea. Hay tres factores que quiero enfatizar. Lo que pensamos cuando vemos cuáles son los efectos para la naturaleza, para soluciones basadas en la naturaleza. Una es la escala. Hay que hablar de las escalas, de las soluciones basadas en la naturaleza que establecemos y la escala de los problemas que vamos a abordar. ¿Cuál es el tamaño de la ciudad? ¿Y cuántas, por ejemplo, recolectores de lluvia tenemos? Y suficientes para hacer una diferencia, pero hay que pensar en la escala del problema. La fotografía que le mostré era del huracán Harvey, que dejó un metro de lluvia en 5 días. Pues no importa más cuál es la cobertura del suelo, pero va a haber una inundación con un metro de lluvia en 5 días. Aún con menos se inunda. Hay que pensar en las soluciones y los problemas y la misma manera cuando pensamos en construir la infraestructura. Hay que pensar en dónde las soluciones basadas en la naturaleza se están estableciendo, o más importante aún, dónde se están conservando. Algo que puede ver en este mapa de la zona de Houston es que se construyó realmente en un pantano la ciudad. Y pues la ciudad de Houston y la ciudad, pues no solo se inunda, pero pues no importa, así es que funciona. Pero cuando las casas se mojan, pues es nefasto. Entonces, colocar la ciudad en un humedal quizás no arregla el problema, pero da un lugar en donde el agua puede correr o fluir cuando no tiene donde correr o fluir. Entonces, hay mucho que puede hacer la ciencia. Y podemos entender por qué las soluciones basadas en la naturaleza son efectivas y ayuda el diseño y el despliegue de soluciones. Aquí vemos fotografías que inspiran. Hablamos realmente de reforestación, hablamos de, pues, también de otros aspectos. Hablamos de pantanos, de manglares. Pero, ¿qué pasa con los flujos biofísicos? Me gusta esta fotografía porque esto es un bosque y esta es una un trillo, y el motivo por el cual nos gustan los bosques es por estos beneficios. Nos gustan ir a caminar, nos gusta ir a caminar en este trillo, y cuando uno camina, pues se compacta y hay lodo y hasta puede haber una escorrentía que puede compensar por los impactos de tener un bosque u otro tipo de suelo, río Abija, en donde queremos detener las inundaciones. Hay que pensar en los mecanismos que queremos conservar o diseñar cuando establecemos soluciones basadas en la naturaleza como primordial. Y más allá, es importante pensar en cuáles son las métricas o las medidas del éxito. Así que este trillo lodoso es un problema si usted no lleva botas. Pero si lleva botas como estas de goma, pues no es un problema. Y vemos de nuevo cuáles son las contribuciones de la naturaleza a las personas. Si nos interesa mantener los pies secos, hay varias maneras de lograrlo. Una es
llevar botas de goma o botas de hule. Pero podemos pensar también en las condiciones ambientales. Hay agua en el suelo, por ejemplo. Entre el agua en el suelo y las botas, allí es donde estamos obteniendo la meta, los pies secos. Y la naturaleza quizás y probablemente reduce la cantidad de agua en el suelo, pero también aún podría haber agua en el suelo. Y las soluciones basadas en la naturaleza quizás tienen que existir conjunto con botas u otras soluciones, pensando en una matriz de maneras para llegar al corazón del problema que es importante para nosotros. También al construir estas soluciones basadas en la naturaleza, hay que pensar en lo que podrían hacer y lo que están haciendo. Cuando hablamos de el potencial que existe, pero hay que medir y monitorear más para poder entender qué funciona y cómo podemos lograr que esto se lleve a cabo de manera efectiva. Cierro al decir que las soluciones basadas en la naturaleza son emocionantes porque tienen mucho potencial y pueden reducir el tamaño y la duración del peligro y ayudar a mejorar el suministro hídrico, la claridad del agua. También nos puede ayudar a evitar algunos de los problemas que enfrentamos para poder lograr mantener a las personas seguras y para poder adaptarnos a la naturaleza. Y también pensar en la recuperación. Tenemos el apoyo institucional para mantener el sustento, el bienestar. Están disponibles las botas, están disponibles a todos. Pensamos también en las soluciones basadas en la naturaleza con estos otros aspectos. Muchas gracias por su atención y estaré presente para sus preguntas. Thank you, Kate. Great. Muchas gracias, Kate. Gracias por sus palabras. Es muy prometedor escuchar sus palabras. Pensamos en las siguientes presentaciones. La doctora Adrienne Vogel, quien se presentó al inicio, ella es también científica principal y va a hablar con respecto al tema de la iniciativa global del agua. Ella va a hablar también del proyecto de capital natural y es la científica principal y cómo afecta el sector civil y es experta en el tema en África. ¿Tiene la palabra? Adrian, ¿tiene la palabra? Perdone, estoy buscando el mouse de la computadora. Muchas gracias por su excelente presentación, Carter. Voy a hablar de cómo las soluciones basadas en la naturaleza trabajan en la práctica. No vamos a hablar sobre los detalles, sobre todos los temas que Kate mencionó muy bien, pero quiero darles un antecedente sobre en qué consiste la implementación de estas soluciones basadas en la naturaleza y cómo pasamos del hecho de que aún hay mucha incertidumbre en la ciencia hacia acción informada. Entonces, primero voy a darles dos ejemplos del trabajo que he hecho que demuestran el potencial de amplios beneficios para obtener inversión. Uno es el establecimiento de un fondo hídrico, que es un pago por inversión en cuencas en Nairobi, en Kenia. Y segundo es por inversión en prácticas de conservación y estabilización de pendientes en Nepal, que beneficia a productores, comunidades agrícolas y funciona para para energía hídrica. Y en las últimas décadas, una mala gestión del suelo ha resultado en altos niveles de degradación
que causa también amenazas a los pequeños agricultores, como para el suministro de agua y 4,5 millones de personas que vienen a Nairobi. El Fondo para el Agua se diseñó para enfrentar estos problemas, lidiar con la erosión y la pérdida de suelo fértil en estas zonas agrícolas. Tuvimos problemas también con problemas con sedimentos, con patógenos que contaminan el suministro de agua para las comunidades de la cuenca en Nairobi y en aumento también, un aumento en el costo de operación y gestión en la zona de Kengen, el operador hidroeléctrico que brinda pues más de la mitad de energía al país. Y todo esto se espera que el cambio climático empeore. Entonces hicimos un análisis donde implementamos estas prácticas de NBS, soluciones basadas en la naturaleza. Vemos a la izquierda sedimento y el flujo hídrico a la derecha. Y compara en un año promedio cuánto sedimento y flujo se va a obtener con las actividades del fondo hídrico establecidos. Y sabemos que hay un gran beneficio en términos de reducción de sedimentación y erosión en la época de precipitación y un pequeño aumento en el flujo del agua en la temporada más seca para los pequeños agricultores que dependen de la precipitación para la agricultura. Y también realizamos un análisis de impacto económico de estos beneficios. Asumimos que las inversiones ocurrirían en un periodo de 10 años. Consideramos un horizonte de 30 años para la evaluación, para valorarlo. Y voy a llamar la atención al hecho de que los beneficios toman tiempo para manifestarse. Vemos una inversión inicial necesitada antes de ver un retorno sobre la inversión. Pero al final, después de 30 años, encontramos que hubo un potencial de $2 de valor total de beneficio para cada dólar invertido en el fondo hídrico en las actividades asociadas en esta cuenca. Pues es un ejemplo positivo. Y voy a hablar también del las mejores prácticas en Nepal y la estabilización de pendientes. Y nos enfocamos en actividades de conservación hídrica realizadas por el Departamento Forestal de Nepal para la instalación de energía hidroeléctrica que vemos a la izquierda. Y enfrenta muchos de los mismos problemas que se enfrentó en Kenia, erosión, pérdida de suelo fértil que afecta a los pequeños agricultores, la degradación del suelo que también conlleva a los aludes también, y también la gestión de la provisión de energía hidroeléctrica y el hecho de que está empeorando con la manifestación del cambio climático. Y vimos también varios co-beneficios de invertir en NBS. Vamos a referirnos a NBS, a soluciones basadas en la naturaleza. Hicimos un análisis de un modelo de análisis y para poder analizar el transporte sedimento también y el riesgo de aludes y el beneficio de invertir en este problema de la sedimentación y también en reducir el costo de operación y gestión de las fuentes hidroeléctricas, también lidiar con hubo una mejora para evitar mayores daños por desprendimientos o derrumbes y mayores oportunidades para almacenamiento de carbono. Entonces, vemos los resultados agregados y el beneficio económico de implementar estas prácticas a este nivel para el cual creamos un modelo. Vemos el eje X, que es el presupuesto de $500,000 a $50 millones de dólares estadounidenses. Y el beneficio promedio, la relación costo para cada nivel presupuestario en los puntos azules. También analizamos un rango de inversiones con respecto a costo y modelos económicos y los supuestos para esta relación costo-beneficio, que es la línea negra.
aún con supuestos conservadores que se representa al final de estas flechas negras, vemos el costo-beneficio en el eje Y para las soluciones que se mantiene sobre 1. Es costo efectivo hasta, me parece que la línea punteada se movió. Debería estar en 1. Entonces, si ve las flechas sobre 1, hasta 5 millones de dólares estadounidenses, aún hay un beneficio positivo. Hay una buena oportunidad de que estos programas sean beneficiosos y tengan impactos de beneficio para la sociedad. Entonces, esto está ya publicado en línea en el informe que se llama Valuing Green Infrastructure, que es el informe del Banco Mundial. Ustedes lo pueden acceder. Sabemos que el potencial existe, pero muéstrame los datos. ¿Qué dicen los datos con respecto a los beneficios que hemos visto en la práctica? Pues, para responder a esta pregunta, mis colegas y yo y los panelistas de hoy hicimos un esfuerzo para brindar más claridad con respecto de los datos y la inversión de NBS en el tema del impacto del caudal de agua. Por ejemplo, el resulto, flujo pico, escorrentía. Y este trabajo fue apoyado por estos participantes o estos contribuyentes. Y para entender mejor la ciencia sobre cuáles son los impactos y las prácticas y cómo se miden a nivel de suelo, esto puede obtener aún más inversión en los programas y aumentar el financiamiento. Pero lo que encontramos en la literatura no es tan directo, no es tan fácil de entender. El término NBS se refiere a muchas prácticas que incluye proteger las zonas protegidas, las zonas boscosas actuales y más prácticas sostenibles y en zonas agrícolas, por ejemplo. Todavía no he escuchado pues, los inodoros secos como una opción de NBS, pero bueno, es algo para el futuro. Debido a que tantas prácticas bajo la sombrilla del NBS, de las soluciones basadas en la naturaleza, el tema es amplio. Al ver la reforestación, pues les voy a mostrar datos de una revisión que se realizó, el impacto de la reforestación en el rendimiento hídrico anual y la escorrentía y el caudal base. Y eso es el flujo durante la temporada seca. Esos resultados indican que volver a sembrar, reforestar, resulta en menos agua río abajo, más de 2/3 de las veces en menos agua. Aunque vemos un aumento que es más común en el flujo de base, que para la escorrentía. En otros casos, los resultados están mezclados. Vimos este estudio para la reforestación, pero actualmente no hay un síntesis de la evidencia empírica para las soluciones basadas en la naturaleza, trabajando en pues, las zonas en pastizales y en zonas agrícolas. Realizamos una revisión de la literatura para ver el ciclo hidrológico. Lo que encontramos primero, la investigación en la zona no coordina con nuestra ambición. Encontramos que los estudios publicados se hacen en una escala, en un gráfico. Este es un estudio que analiza la agricultura y zonas pastizales y los impactos de prácticas NBS. Las personas están pues midiendo pues el impacto a un nivel de parcela. Y el segundo gráfico reitera este punto. Esto muestra las diferentes medidas reportadas en los estudios de la literatura y lo que reportan. Y vemos que tenemos más datos, una base más fuerte de datos para prácticas NBS a nivel local. La escorrentía a un periodo de tiempo corto es lo principal, seguido por la infiltración. Humedad del suelo, pues solo se refiere a la resiliencia de las zonas agrícolas. Y flujo pico y flujo bajo no obtuvo mucha atención
como tampoco la recarga del agua subterránea. También quiero mostrarle otro dato antes de concluir. Voy a hablar más de zonas, franjas de vegetación, y entender si uno va a ver un aumento o una reducción del flujo depende realmente del contexto. Esta gráfica muestra las medidas, las diversas medidas, porque puede haber más de una medida por estudio. El número de medidas reportados con un impacto positivo sobre el flujo pico para las medidas de flujo que analizamos. Y la mayoría de los estudios viendo la escorrentía, infiltración y flujo anual, y muchos estudios muestran una reducción en el flujo después de implementar NBS y mejores prácticas, aunque a veces se ven aumentos en infiltración y escorrentía. Pero esto solo refleja la importancia del contexto y entender su contexto local para poder diseñar programas de NBS de manera efectiva y eficiente. Quería hacer también un punto sobre los flujos hídricos, que los enlaces entre la degradación del suelo y el declive de la calidad del agua están bien documentados. También hay beneficios claves para mejora de la calidad del agua al restaurar vegetación natural y sembrar franjas de protección ribereñas. Pero importa mucho en dónde se implementan estas prácticas. Y también qué tan efectivo es para reducir contaminantes al agua o que entre al agua. Pues, ¿cuál es el futuro? Aquí le menciono unas ideas. Es importante reiterar, y Kate dijo que hay que diseñar proyectos con mucho cuidado. Hay que entender el contexto local, utilizando el entendimiento conceptual de la hidrología y la experiencia local. Y lo último es, bueno, ir a sembrar 1,000,000 de árboles por lidiar con la seguridad hídrica y sembrar tantos árboles y terminar con menos agua que tenía antes. Entonces, hay que pensar en esos temas. Inicia a nivel local. El beneficio local, sabemos, como resultado de la ciencia, puede agregarse y replicarse y puede justificar más inversión porque puede servir de ejemplo y escalarse a una amplia escala. Luego, hay que proteger en donde se pueda. La ciencia no es... La ciencia, pues, no es equívoco con respecto al beneficio, no es contradictorio. Hay que continuar a brindar el suministro hídrico, así como se ha hecho por siglos. Es muy importante identificar los objetivos primarios que aceptaría como un co-beneficio y que podría estar dispuesto a sacrificar para compensar. También, una perspectiva de cuenca o de paisaje es importante para evitar consecuencias no esperadas. Y el cambio climático no lo podemos obviar, no solo las condiciones actuales, pero cómo podrían cambiar en el futuro. Y uno de los puntos más importantes que es monitorear y adaptar y sea flexible y mida los impactos. Con esto le devuelvo la palabra a Carter Brandon. Fue un placer hablar con ustedes. Gracias. Estaré anuente a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Adrian. Yo también tengo preguntas, pero pues vamos a abordarlo después. Vamos a la última presentación. Hemos hablado de la ciencia, del entendimiento, de la planificación y los muchos beneficios que se pueden obtener de forma muy concreta. Pues ahora pasamos al tema de finanzas.
And John is the he's the co-founder. And John Matthews es director, el cofundador y el coordinador de la Alianza para la Adaptación Global del Agua, que es patrocinado por el Instituto Hídrico de Estocolmo y por el Banco Mundial. Y él mezcla la ciencia con la ciencia, el buen conocimiento técnico con la política y el financiamiento. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Solo voy a colocar el video. Permission to do that. Okay, super, thank you. All right, and sharing my screen. Can you see the first slide? ¿Pueden ver la primera filmina? Yes, perfect. Super, thanks Carter. And thanks for the nice introduction. Muy bien, excelente. Gracias Carter y gracias por presentarme. Estoy muy agradecido con Adrian por haberme invitado y realmente me ha llamado mucho la atención las ponencias y pues la conversación. Es un gran tema. Tal como mencionó Carter, pues soy un ecologista acuático con doctorado y pues yo pienso que soy más un practicante, un experimentador. Llevo 13 años trabajando en el tema del agua, del clima, en agua por más de una década. Voy a hablar hoy sobre un segmento de cómo alinear algunas ideas emergentes que tenemos con respecto a el sustento, a las soluciones basadas en la naturaleza y el financiamiento. Un informe corto, pues un informe que salió en agua el año pasado, tenía como foco las finanzas hídricas y NBS. Bueno, parece que NBS solo obtiene 1-5% de seguridad hídrica a nivel global. Estas semanas, WRI, el Instituto de Recursos Naturales, estimó que aún es menos, 0.6-1.5%. % del financiamiento para el clima va para el agua. El agua es aún un componente más bajo. Los obstáculos, pues vamos a hablar de las metodologías que tenemos con respecto al financiamiento como NBS y hablar del tema de manera más general. Pero inicio con una cita. Y me gustaría pensar en que quisiera también hablar del tema más concreto y no hablar de mitos. Estamos hablando de una perspectiva de abogacía o estamos hablando de una perspectiva como inversores. Es un desafío. Esta es una cita que proviene de una sesión del ministro del Ambiente del Reino Unido, una sesión que asistí, se llama Lord Zach Goldsmith, y es el ministerio, perdón, es el punto de contacto del COP, y también él dijo en esta cita, bueno, con mucho conocimiento. Nuestra reciente investigación sugiere que las probabilidades están actualmente en contra de la inversión en infraestructura en la naturaleza debido a nuestros procedimientos, lo enfatizo. Y aunque ahora es el momento de acelerar el uso de soluciones basadas en la naturaleza para el agua, sabemos que no es la panacea para la crisis del agua. Necesitamos reequilibrar la balanza para que las opciones naturales se consideren igualmente junto a las infraestructuras tradicionales. Y hemos obviado NBS en forma artificial como un conjunto de opciones. Debemos también aislar NBS como como una vía aparte. Algunos de los mitos también que he observado a lo largo del tiempo, pues carecemos de pruebas de eficacia con respecto a NBS. Esto se describe como, esperemos que los científicos nos digan qué tenemos que hacer. Soy científico.
los científicos realmente no saben cómo decirle a las personas qué hacer, cómo hacer las cosas. No está en la descripción de nuestro trabajo. No se comunican bien con las comunidades realmente. Y yo, pues, soy ejemplo de esto. Esto es una hipótesis de baja demanda. Bueno, he trabajado con muchos de los bancos de desarrollo, con financiamiento comercial, privado, y de hecho, ellos están muy familiarizados con los obstáculos que enfrentamos. Ese es el mito. Los inversores prestamistas no confían o están suficientemente familiarizados con NBS. Los ingenieros, eso es otro mito, los ingenieros no están desarrollando suficientes proyectos de NBS. Eso es una mentira. Dicen que no les importa. Yo pienso que los ingenieros que yo conozco, especialmente los que son menores a los 40 años, la mayoría, pues, a nivel global, están muy dispuestos y ellos están enfadados conmigo porque no les he ayudado a desarrollar más proyectos de NBS. No podemos asignar fácilmente un valor económico a los servicios de los ecosistemas. Hay que esperar la última herramienta. Es otro mito. Tenemos que esperar RAND. Yo no creo que eso es cierto. Este tema lo hemos estado conversando por 30 años, servicios ecosistémicos. Y también, por último, los proyectos de NBS son demasiado pequeños, son demasiado especializados, son un nicho. No les interesa a los economistas. Y aquí vemos esta. Este fue un proyecto de 5,000 millones, un abordaje de NBS financiado por la Agencia de Tesorería del Estado de los Países Bajos. Se llama Espacio para el Río. Pues el proyecto fue sobresuscrito y pues se vendió en menos de una hora. O sea, los inversionistas corrieron y se agotó la oportunidad de inversión en este proyecto. Nosotros, a quienes nos importan mucho el NBS, no estamos haciendo nuestro trabajo bien. Otras hipótesis alternos. No estamos tratando, abordando el NBS como un proceso administrativo. Y creo que esto es necesario, ver cómo las personas toman las decisiones a nivel granular. Los métodos de comparación, pensar en muchas infraestructuras de grises, porque no pensamos en infraestructuras híbridas, verdes con gris, y cómo estamos haciendo estas decisiones. También un análisis de los gastos, por ejemplo, inversiones multipropósitos. Cuando hablamos, por ejemplo, que el cambio climático no es una agenda separada. NBS no debe ser una agenda separada. Por ejemplo, el fallo fatal del teatro griego, de esa perspectiva de tragedia, de que realizamos de manera temprana en la comunidad ambiental, de que debe ser tratado como algo aparte, aislado, es que somos los débiles, que debemos, pero tenemos que aprender sus idiomas. Estos es una publicación que hicimos con la Sociedad de Resiliencia Global que analizó la adaptación climática, un tema crítico. Y hay muchos ejemplos globales. Esto fue una publicación que salió hace un año que dice que hay sed para la adaptación. Hay que acelerar la convergencia del agua y del clima y hacer que las compensaciones sean más claras y transparentes, finalmente. Y como ecologista, pues yo soy bastante extraño. Pues muchas personas dicen que ya soy una persona rara, lo admito. Pero como ecologista, creo que una de las herramientas más potentes que tenemos es tomar el conocimiento ecológico y pues no hacerlo como más asequible al público, más fácil de entender. Debemos enseñarle al público sobre la ciencia. Trabajamos en un consorcio con un grupo de personas para poder desarrollar criterios de resiliencia del agua para distintos tipos de inversiones,
Uno era para bonos verdes certificados y uno era un bono muy famoso en la ciudad de la ciudad del Cabo en Sudáfrica, con un valor de 12 mil millones de dólares para soluciones NBS y GRIS. Y la fortaleza de este abordaje es que es muy claro, que le comunica a los inversionistas las expectativas y los emisores la transparencia de cuáles son las compensaciones y muestra algo muy creativo. Utilizamos un abordaje muy complejo para considerar el tema de la resiliencia hídrica para NBS, aplicado en una lista de revisión incorporada. Fue un proyecto certificado en todo el continente, en todo a nivel global, para inversiones de más de 12 mil millones, y evita muchos de los trampas negativas de iniciativas que dicen que es complicado hablar del agua. Evita esos mitos. Y vamos a hablar de la granularidad. Hace 2 años incorporamos, nos trabajamos con el Banco Asiático de Desarrollo, desarrollamos un programa de sectores para alinear prioridades y ver cómo toman sus decisiones a nivel sectorial y analizar dónde NBS fluye con las finanzas. Es complicado. Analizamos ciudades de transporte y el agua. El agua, pues, es fácil alinearse al clima, pero las ciudades y el transporte no siempre lo más obvio desde una perspectiva de NBS. Esto se lanzó en diciembre y va a remitirse, pero queremos escalar este fondo. Estamos haciendo algo similar con el sector hídrico en el BID. Esta es una cita. ¿Y qué pasa si pudiéramos diseñar una pared marítima que podría sanarse a sí mismo? Lo podemos. Se llama. Pues se puede lograr. Se llama una duna de arena. Y esto fue de la Universidad de Georgia, el doctor Brian Bledsoe. Y muestra que las personas con las cuales tenemos que comunicarnos, pues tiene que brindar soluciones, y la comunidad también. Muchas gracias. Gracias. Estamos un poquito atrasados, pero vamos a tomar 5 minutos para que la intérprete pueda descansar la voz. Pues es una excelente sesión y espero que podamos responder a todas sus preguntas. Así que tenemos 5 minutos de descanso. Nos vemos a las 11 y 12.
For those of you who can hear me, we'll start in about a minute. Okay, we're back. I'm going to invite all the panelists to turn on their cameras. Invito a todos los panelistas para que enciendan sus cámaras. And I hope everyone is with us and maybe had a chance. Espero que hayan continuado y pudieran ver todas las preguntas que se han hecho. Y es increíble todo lo que se han preguntado. No tenemos tanto tiempo. Creo que tenemos 10 minutos para cada panelista. Pues tenemos dos temas. Uno es la escala. Se ha escuchado mucho la necesidad de participación local, investigación a nivel local. Adrian habló de por qué el proyecto de Nepal tenía una alta tasa de retorno, aunque era un proyecto pequeño. Me gustaría saber qué es lo que pensamos a nivel sistémico, cómo podríamos lograr que los donantes podrían aceptar el NBS, cómo podemos balancear de arriba abajo, cómo podría acoger la comunidad política, los gobiernos, los inversionistas, las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué hace la diferencia? Y segundo, vamos a hablar de metodología. Hay muchas preguntas sobre finanzas, economía. Pero primero, la dinámica del cambio. ¿Cómo logramos ese cambio? ¿Cuáles son los siguientes pasos para este gran grupo de practicantes o de expertos, digamos? ¿Cuáles son las preguntas principales o los temas principales? No pude escuchar la primera parte de su pregunta, dice Kate. Entonces, quiere ir de segunda para poder pensar en cómo responder. One more comment. John quoted Jack Goldsmith, the British minister. John hizo una cita de Jack Goldsmith, que dijo, no aísle NBS, tiene que ser parte de toda la perspectiva del clima. Yo no estoy convencido que esto impulsa el cambio. Yo, a nivel personal, dice John, para las personas que les importa el agua. Great. Yeah, thank you for that question and thanks to everyone. Gracias por la pregunta. Gracias por todas las preguntas que han hecho en el chat. Hay diferentes ángulos que deberíamos abordar. Y el hecho de que NBS no sea concebido como un tema ambiental o de seguridad hídrica, yo creo que es un pilar fundamental de desarrollo y debe ser incluido en todas las decisiones de desarrollo como un pilar fundamental, cómo utilizamos la naturaleza como parte de nuestra caja de herramientas. Y no puedo hablar de todos los temas de cómo escalar las respuestas, pero como científico, para responder las preguntas en el chat sobre cómo sobre los contextos locales. Y mucho de nuestro conocimiento es local, pero tenemos herramientas para poder entender cómo el impacto local se puede escalar, se puede replicar, monitorear, medir el impacto, debe hacerse a nivel local, pero también debería hacerse de una manera anidada. Programas que miden el impacto de cuenca, de
de impacto hídrico. Y si no obtiene esas medidas, es difícil integrar la ciencia a nivel local. Si tiene medidas locales y medidas locales, se pueden utilizar estos modelos locales y decidir replicarlo o escalarlo. Y eso mencioné en mis proyectos. Pero depende de la calidad de los datos que uno tiene para insumos del modelo para poder escalar las soluciones y los datos disponibles a mayor escala para validar los modelos y poder ver otros datos. Eso es solo la perspectiva de la ciencia, no es solo lo que se necesita. Pues creo que otros deberían también responder. John, I did reference you that the challenge is, do we really want John, desafíos. Queremos promover real el que las, los institutos de agua, los suministros, los proveedores de agua que se involucran, que se involucren. ¿Queremos eso? Yo trabajo a nivel global. No importa. Yo vivo en Oregon. No importa que esté en Estados Unidos. No importa que esté, no sé, en Asia o en Washington, D.C. Siempre necesita hablar con otras personas sobre los temas que ellos quieren abordar. And what they value, how they define success. Y lo que valoran, cómo definen el éxito y el fracaso. Y casi siempre, invariablemente, NBS va a ser parte de las soluciones. Por ejemplo, estamos hablando de dos temas, resiliencia del clima y de soluciones basadas en la naturaleza, NBS. Traslapan hasta cierto punto, pero yo pienso que encajan muy bien. Es un ajuste perfecto. Y creo que las personas están más interesadas, el público, en el lado, al lado climático. La adaptación y la resiliencia es un paradigma revolucionario. Nos dice que mucho de lo que hemos hecho, lo que hemos medido, no está funcionando y son erróneos, son incorrectos. Nos enfocamos mucho en el agua, en la eficiencia, como, no sé, un reflejo de lo que es virtuoso. Pero probablemente el riesgo y la vulnerabilidad es más fácil de medir. Cuando pensamos, como mostró Adrian muy bien, hay que cuando tratamos de definir el problema, hay que asegurarse de que la escala del problema, tal como hemos definido, se ajuste a cómo el problema existe en el paisaje. Y de repente, el NBS puede ya formar parte de las carteras de inversión. I'm back on tap now. Y, okay, ya puedo responder. Para responder una gran pregunta, propongo varias ideas. Y una de ellas es que hay que pensar en sistemas, gestión de sistemas. Es decir, integrar NBS a todos estos aspectos que queremos hacer. También pensar en todo sobre desarrollo, construcción de carreteras y de manera más integrada. Y creo que se trata de llegar al núcleo de lo que queremos lograr. Entonces, generalmente no queremos lograr el agua en un pozo, por ejemplo. Queremos lograr queremos lograr los usos del agua de manera holística, crear sistemas que pueden brindar soporte para este producto final. Y esas opciones tienen que ser resilientes. Y hay muchas maneras de atacar este problema, y la naturaleza es parte de eso. También, eso abre muchas ventanas para nosotros. Muchas veces los inversionistas se quejan de que nosotros no tenemos cuadros de ingeniería para aguas para el agua porque no que no lo tenemos para infraestructura verde, que como tenemos la efectividad de agua gris.
pero es porque no lo hemos hecho. Pero quizás no necesitamos esa información o no la necesitamos en este momento para poder explicar estas intervenciones y ser claros explicando cuál es el objetivo final, qué tenemos que saber para lograrlo. Si sabemos que la magnitud de la dirección es correcta, es suficiente y muchas veces así suele ser. Y eso es importante que para recordar. Ahora, conexo a eso, es otra gran idea. Es que si las personas no han vivido con la naturaleza, realmente no tiene sentido. Si los humanos, seres humanos no han gestionado la naturaleza, realmente no tiene sentido. Si pensamos, una ciudad, digamos, una jungla, y lo comparamos con una ciudad que no tenga ninguna área verde, pues son los extremos. Cuando hablamos de NBS, estamos hablando de trabajar con la naturaleza, mejorar lo que está funcionando y así evitar los extremos, lo que no está funcionando. Porque hay mucho que no funciona para nosotros y es triste. Por ejemplo, si llueve y no tenemos una sombrilla, eso es triste. Bueno, trabajemos con la naturaleza para evitarlo. Y pensar en ese continuum y dónde podemos, no sé, intervenir y mejor gestionar para poder obtener la mejor solución. Es una gran parte de este tema. Creo que parte de la complejidad del problema es que es complejo. Usted habló de que no solo estamos restaurando la naturaleza para evitar problemas, es para resolver un problema, es para, entendemos por qué es complejo. Pero hablemos ahora de la metodología. Dijo, yo creo que estamos en el camino incorrecto. Soy economista. Me gusta la economía. Creo que tengo una perspectiva balanceada de qué tan lejos puede ir la economía. Y yo pienso que la ciencia también, especialmente en el era de Trump, en donde pues no estoy engañado con respecto a lo que podemos lograr con la ciencia. Pero me pregunto, ¿qué metodología utilizamos para poder valorar el servicio de la provisión de agua? ¿Será que eso es subestimado? Y los eventos probabilistas, ¿cómo valoramos el control de inundaciones, la severidad? O como Houston, que fue construido sobre un pantano, o Miami, que no ha sufrido una inundación en bastante tiempo. Pero, ¿cuáles son algunos de los temas que hay que investigar? La economía, ¿piensa usted que es algo demasiado simplista o cree usted que es lo que es de vanguardia? Piense en sus respuestas. Adrian, first. Sure. And I do think that there are. Sí, pienso que no hay respuestas fáciles con respecto a la metodología. Yo creo que medir eventos probabilistas requiere un análisis más profundo. Pero en realidad, todos los eventos son probabilistas. La manera que abordamos los derrumbes, por ejemplo, no podemos pronosticar dónde va a ocurrir un derrumbe, pero basado en o un deslizamiento, pero basado en las características, podemos ver la probabilidad de que pueda afectar o impactar personas, una calle, un hogar, y hacer un modelo de que si se mejora la pendiente, se puede sembrar vegetación y la probabilidad y estabilizar la zona y la probabilidad de evitar un impacto, pues baja. Pero es importante también saber que cuando estamos hablando de inundaciones y deslizamientos,
y estos desastres naturales, que hay un límite físico a lo que puede hacer la vegetación, y está demostrado claramente que entre más árboles, más vegetación, hasta cierto punto es útil con respecto a inundaciones y deslizamientos, pero llega un punto, por ejemplo, ¿y qué hacemos con estos deslizamientos que son inducidos por terremotos? NBC no va a ayudar aquí, pero uno de los grandes beneficios que pienso que no se observa de NBC y no se valora es tomar ventaja o aprovechar lo que ya tenemos ahora. Por ejemplo, el ejemplo de los Países Bajos, del cuarto para el río, de esa inversión, es que uno puede mover, trasladar a las personas de la zona de riesgo, de la inundación posible cerca del río y utilizar, pues, la vegetación en ese momento, por ejemplo, para mitigar el riesgo, el planicie aluvial, por ejemplo. ¿Alguien más? Y hablamos, si no, para prioridades de investigación. Well, I think I put some things in the Q&A about just the need for el chat box. Yo dije que hay que realizar más monitoreo, pero para agregar, más allá del agua, hay una gran carencia de información sobre cómo impacta estos programas el alivio de la pobreza, las personas, el bienestar mental, físico, y está muchos de los programas están propagando la inequidad o aliviando la inequidad. Hay que hacer estudios en esos temas. O sea, hablamos de beneficios que no siempre son valorados fácilmente en el entorno económico. With Adrian, I'm not sure that everything's probabilistic. We can often come no up. No pienso with que todo es probabilista. Siempre podemos obtener eso. In many of those probabilities. Tengo muy poca fe en estas probabilidades. Pero el mayor riesgo que enfrentamos del cambio climático son las inundaciones y sequías. Nos preparamos muy bien para estos desastres, pero solo cuando podemos estimar bien, calcular cuándo van a ocurrir. Yo argumento que el tema mayor es que no sabemos cómo van a ser en el futuro. No tenemos la menor idea, además de otros atributos. Y muchas de las herramientas que tenemos, pues, estos modelos sofisticados climáticos. El tema científico es que son pésimos para el agua. Son terribles con el tema del agua. Yeah, I'm pretty sure I had to get a PhD. Y realmente, sí, soy doctorado y pues dije eso, son pésimos, literalmente terribles. Y no van a mejorar. Eso es parte del tema de qué vamos haciendo, por qué seguir utilizando pues metodologías que no funcionan. Y la generación nuestra pues no lo hace bien. Quiere decir, debemos colocar la incertidumbre en el corazón de lo que hacemos, en el centro. Estaba hablando de la eficiencia. La eficiencia es de poder imaginar un solo futuro, optimizar sistemas. Nuestros procesos de diseño y planificación ciertamente son análisis económicos que están construidos sobre un supuesto de que podemos optimizar. Podemos lograr ese único futuro. Para las amenazas que sabemos que van a ocurrir, podemos ser más robustos, pero hay mucha incertidumbre residual, especialmente al pensar de la resiliencia y la sostenibilidad a lo largo del tiempo, qué importan para NBS y qué importan para el tiempo de vida de la infraestructura que estamos construyendo, para la energía, para la agricultura, para los servicios pues públicos. Y una vez que cambiamos ese marco, esa perspectiva, muestra que tenemos que actualizar un tipo distinto de software, el software que nos permite escoger entre alternativas. Right now, in the best institutions, and I would say, estamos en las mejores instituciones, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos pues
adaptando un sistema, reacomodando un sistema diseñado para fallar, para que funcione. Y como prioridad de investigación, creo que hay que trabajar a nivel micro y macroeconómico para pensar en un abordaje no optimizado a la valoración. ¿Okay? Tenemos poco tiempo, así que vamos a continuar. Un amigo, Mark Murphy, dice que hacemos un buen trabajo para proteger a los humanos y la infraestructura de inundaciones y sequías, pero no los sistemas naturales. Él vive en Arizona y seguro está pensando en el Gran Cañón, por ejemplo. Ok, Kate, un minuto. Última palabra. I want to really just build on what Adrian and John have said. Quiero desarrollar más lo que acaban de decir. Y pensando en la economía como el núcleo de la pregunta original, sea probabilístico o no, no conocemos el lado biofísico, sea los modelos climáticos que mencionó John o ese excelente gráfico que mostró Adrian, que Dios mío, que si usted cambia la superficie de suelo, el nivel del agua va a subir o bajar. Biophysical point. Si escogemos un punto biofísico, podemos colocar un precio sobre él. Pero si no sabemos qué está ocurriendo a nivel biofísico, el precio va a ser inútil. No pienso que la economía es todo, pero pienso que hacen dos cosas de gran utilidad. Nos permite comparar no solo naranjas y manzanas, pero manzanas y mulas, por ejemplo, nos obliga a pensar en lo que específicamente valoramos. Entonces, mis amigos son químicos bio, son químicos y ellos, bueno, la mayoría del mundo no valora el ciclado de nitrógeno. Ellos están valorando la calidad del agua y si los va a enfermar. No el ciclado de nitrógeno, como mis amigos químicos. Hablar de la valoración nos hace más, nos hace comunicarnos mejor. ¿Qué nos importa? ¿Y qué son las distintas vías para lograrlo? También alguien preguntó, ¿por qué no colocamos un precio sobre el agua? Hay evidencia de que un precio más alto del agua causa que las personas que usen el agua más, o hay personas que piensan lo opuesto y es un problema y no resuelve el problema. Hay otros que usan el agua porque precisamente hay un precio sobre ella y piensan que es un derecho de todos. Entonces, la salud es un punto importante. No colocamos límites al tema de la salud y lo que es tóxico. Por ejemplo, colocamos límites a los límites de y cómo va a afectar a los seres humanos, a los animales. Por eso hay límites de máximos de residuos, de pesticidas, por ejemplo, de plaguicidas, por ejemplo. A veces el precio no es lo que importa. Es el valor tras el precio. ¿Qué nos importa? ¿Qué es nuestro objetivo final? ¿Qué queremos lograr? Y si NBS puede ayudarnos a lograrlo. Uno de los últimos puntos de Kate es la comunicación. Y si las personas están al centro, si se puede comunicar a través del gobierno, de comunidades, de instituciones financieras, las personas deberían estar en el eje, en el corazón. Y hay un programa que se llama Ciudades para Bosques, que creo que tiene un excelente abordaje de comunicación para convencer a los que viven en centros urbanos que los bosques importan y los caudales importan, espacios verdes, temperaturas más bajos, agua, aire más limpio. Hablan de los beneficios a nivel medio, cuencas, valor estético, paisajes verdes y después de los valores más a largo plazo, la biodiversidad, secuestro de carbono. Entonces necesitamos todas esas tres dimensiones para abordar el problema. Y me gusta lo que dijo Adrian sobre un abordaje nido. Gracias a los panelistas, gracias a los organizadores, gracias a Gretchen Daly por haber sido la oradora con la bienvenida y al intérprete, y ha sido un gusto
poder interpretar para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Everyone, just wanted to mention briefly that we are going to. Vamos a grabar este seminario virtual que va a estar disponible en un enlace después del evento. Y espero que ustedes se unan a nuestra conversación sobre planificación costera Latinoamérica y el Caribe. Gracias, Carter, por moderar esta sesión y a todos que tengan un excelente día. Nos vemos en el futuro. Gracias.